Okay, hello third grade, how are you? I will take attendance. Aldana, Valentina, Tobias, Fabricio, Nayara, Agostina, Alejo, Pilar, Constanza, Maximiliano, Nahuel, and Giselle. Okay, so pay attention now. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's Tuesday, the 21st of October, November, December, April. Yes, well done. And what's the weather like today? It's sunny and hot. Yes, sunny and hot. So pay attention now. We are going to check the pages first. Yes, pages 26, atención, 27, 28, yes, and 28. Listo, perfecto. Yes, okay, 27 and 28. Well done. From the activity book, yes, be prepared. Yes, okay, we are going to check the pages. Yes, right. Are you there? We are going to check the pages. We are going to, I'm going to explain the mistakes from the recipe. Yes, and then I'm going to give you the instructions for you to do the revision, okay? So be prepared, yes, be prepared, yes, okay. Well, so we have 26, are you there? Page 26, yes, okay. So it's your birthday and you have to complete with your own ideas. A lot of, in your birthday, there are a lot of burgers, there are a lot of hamburgers, okay. There are a lot of sandwiches. There are a lot of pizzas, okay. This is yours, yes, it's private. I don't give you my answer, yes, okay. Some. De la lista de arriba puede ser, eh. Mejor si es de la lista de arriba, pero a lo mejor alguien agregó algo más también. Some. What? What's some? Some noodles? Okay. Ah, some bottles of milk. Okay, good. A few. Remember, a little uncomfortable. Yes, there is a little sugar. There is a little cheese. There isn't any cheese. Singular, plural. Yes, there are a lot of oranges. There are a lot of bananas. There are a lot of bottles of milk. Yes, there are some apples, bananas, some pizzas, okay, some noodles, okay. There are a few apples, there are a few bananas, there are a few noodles, there are a few sweets. You know, sweets are caramelos in British English, and in American English you say candies, yes, okay, candies. Candies is American, and sweets it's is British, okay? So you have, there are a lot of sweets, there are some sweets, there are a few sweets, and there aren't any sweets. There aren't any sweets, okay? Is it clear? So remember, a little for uncountable, a lot of, some, a few, any, a few, yes, for, yes, uncountable. Una cosa que estoy pensando que te acuerdes de los otros años anteriores, any para negativa e interrogativa, yes, some for affirmative sentences, okay. Se pueden dar en otras preguntas también, pero en este caso acordate esto, yes, okay, any for negative and interrogative, some for affirmative, okay. Well, so pay attention now. This is for the test, for the revisions. Pay attention, organize, revise first. Okay, para hoy ya habrán revisado todo para hacer la revision. Okay, well, vamos a a few. Yes, I'm on page 26. A few. Yes, a few. Decíamos que iba con countable. Acordate, a few, countable. Anda repitiendo. A few, okay, glasses of water. A few cans of lemonade, lo que tenés un poco de, a few sweets, a few sandwiches, it's your birthday, es privado esto. A little for countable or uncountable? For, yes, for countable, uncountable, perdón.
a little, uncountable. Yes, okay, a little, yes, cheese, okay, a little pasta, what else? A little rice, yes, a little rice, porque yo no voy a contar un arroz, dos arroces, tres arroces, yes, okay, pay attention. Primero identifica si va con countable or uncountable. Identifica primero, a ver, ¿esto qué? Contable o incontable, y después pienso para corregir la frase que me va a tocar corregir. ¿Ok? Y no, que no hay nada. Bueno, eso es tu cumpleaños. Vegetables, fruits, crisps, cupcakes. Yes, ok. And then you have a happy birthday. The happy birthday. I said draw a picture. Look at activity one and write about your birthday party menu. Yes, at my party there are a lot of burgers. There are some, con respecto a lo que escribiste en tu cuadro, there are some milk. No, pero there are some bowls of ice cream. There are some sandwiches, there are some can of lemonades, yes. There are a few sandwiches, there are a few noodles, there are a few sweets, yes. There is a little rice, there is a little fruit, okay. There is a little cheese, okay. And there aren't any apples, for example, yes. Okay, y después te evaluas. My favorite lesson is the one about, ¿sobre qué? ¿Te gustó la lección hasta ahora? Now I can say things if with there is, there are. ¿Cuál? Este no es importante que lo hagan, ¿eh? ¿Con qué hagan? ¿El 1, 2? Ya está. Y después acá tenemos, esto es para evaluarte vos. I need to work more. ¿Qué necesitas estudiar más? Los containers, ¿no te acordás? Es a bowl of, salad, a can of, yes, okay. A can of lemonade. Y acá es lo que practicamos en clase. Is there any burgers? Yeah. Are there any burgers? Yes. Is there any cheese? Ojo. Is there any cheese? Is there any cheese? Yes. Yes. Remember in the question, is there any? Yes. There isn't any. Ok, entonces por eso acordate que tenemos en negativas y en preguntas. Ok, there are some. Yes, are there. Yes, acordate del second grade. Are there any? There aren't any. Yes. Yes, teacher. All right. Esto es un quick review antes de que te vayas a la revisión, ¿yes? Aprovecho para revisar todo antes que vayas a hacer lo otro. Ok, so can we go there on page 27? Yes, ok, so match the words to make six types of food and drink. Vegetables, yes, ok. Y ahí te vas a armar lemonade, yes, ok. Sandwich, noodles, okay, is it clear? Cereals, yes, okay. No, cereals no tenemos, okay. Cupcake está por ahí también, yes, okay. Entonces, arma seis frases. Vegetables, yes. You have cupcake, yes. Sandwich, noodles, lemonade. Creo que no me falta ninguno, eh. Okay, well, exercise two. Circle the correct. Number two. There isn't or there aren't any lemonade. Ahí me fijo. What kind of word is lemonade? Is countable or uncountable? Lemonade, uncountable. ¿Por qué? Porque no está en un vaso de. Si dijera a glass of lemonade, ahí sí sería contable. Pero dice lemonade, el líquido solo, water. Entonces, ¿qué voy a elegir? There isn't any lemonade. Number two, there are some. A ver, ¿qué tengo? Coffee y tengo crisps. ¿Y qué hay con respecto acá? There are some crisps. Muy bien, porque coffee ni está. There are a few. ¿Qué voy a elegir? A few. ¿Con qué va a few? ¿Con countable or uncountable? Ok, muy bien. Esto te tenés que aprender de memoria, en tu cabecita, ¿eh? O con ejemplos, o con post-it pegados en tu habitación, ¿sí? Ok, ya te di todos los tips siempre, recordalos. There are a few apples, ¿ok? Well,
exercise 4. Yes, are you there? Yes. Okay, encontraste can. What else? Okay. Good. Bottle, glass, bag. Yes. Bowl, a cup, plate, you know, a plate of noodles. Yes, okay. A box of crisps. Yes. A bottle of Coke, a bottle of Fanta, a glass of water. Yes. Okay. A bag of sugar. Yes. A cup of tea. A cup of coffee. Yes. Una taza de. A bowl of salad. Oh, I love salad. Yes. I'd like to have a bowl of salad now. Okay. Number 4. Are you there? Yes. Okay. Are there any tomatoes? Is there any milk? Cheese. Fíjate. ¿Qué va con cheese? ¿Es countable or uncountable? Uncountable. Entonces vamos a poner, is there any bananas? Countable or uncountable? Okay? Yes? Countable or uncountable? Y ahí te fijas, una vez que decidís, if you decide that is countable or uncountable, you complete the sentence. But first of all, think if it is a countable noun or an uncountable noun. Yes? Okay? Are there any tea? Is it countable or uncountable? Okay, tea, uncountable. Yes, is there any tea? Okay, y respondemos ahí al lado. Yes, no, there isn't, porque tengo una cruz. Yes, there is. No, there aren't. No, there isn't. Okay, yes, there is. No, there isn't. Acuérdate las preguntas con is there. Yes, there is. No, there isn't. Are there? Are there? No, there aren't. Yes, there are. Okay? Is it clear? Bye bye, activity book. Me falta una hoja nomás y ya estamos. Okay? Completamos lo de abajo. Number 2, a few. Number 3, sandwiches. Number 4, aren't. Number 5, is. Number 6, a little. Number 8, any. Number 7, water. 1, yes, está hecho. 2, a few. 3, sandwiches. 4, aren't. 5, is. 6, a little. 7, water. 8, any. Y acá, esto te toca hacer a vos porque es vocabulario para que te organices, ¿ok? Food, yes. Cereales, café, yes, papas fritas, cupcakes, las tortitas estas, fruta, batido, limonada, yes, okay, ensalada, sándwiches, té, verduras, vegetables is verduras, noodles, fideos, y después tenés a bag of, y le vas a poner una bolsa, una botella, a bowl, un bowl de, yes, a box, una caja de, yes, a can, una lata de, a cup, una taza, a glass, eso es lo que dijo la teacher recién, yes, okay, a glass of water, un vaso de, y después un plato de. Y agregás en tu lista otros containers, otras comidas que vos, u otras comidas que vos quieras. Okay, is it clear? Yes, other food that you want. Well, so now very quickly, voy a proyectar uno, pero voy a explicar todos los errores que tengo anotado en mi cuaderno, que te van a llegar al Google Classroom. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer cuando la teacher te entrega? Recuerden que esto es una cadena, ¿yes? Primero la teacher te entrega, lleva a corregir el writing, ¿y qué hace los primeros 5 o 10 minutos de la clase? Handing, reparte los cuadernitos de composiciones. Acordate porque esto te tenés que estar entrenado cuando volvamos. Ahora no están los cuadernitos de composiciones, si bien vos lo estás haciendo aquí como yo pedí, pero le estás sacando foto para mandarme, ¿sí? O estamos mandando lo que la teacher. Algunos, explico. Entonces, la teacher te da los cuadernos, ¿sí? Yes, te da los cuadernos. ¿Cómo? ¿Qué te dice? Have a look at the mistakes if you understand. Mirá los mistakes si entendiste. ¿Por qué? Porque si no, no se cumple esto. Yo te tengo que corregir,
Vos tenés que mirar tus errores, saberlos, entenderlos, para no cometer esos mismos errores. Entonces, esto se tiene que dar siempre. Y así trabajamos nosotros, vos ya lo sabes. No es nuevo. Okay? So pay attention now. First of all, I want you to look at the... Elegí uno, el de Constanza, por ejemplo. Yo, hay mamás que me piden que mande las fotos porque todavía no tienen el libro, ¿sí? Ya me van a comentar ustedes cuándo les va a llegar el libro. Yes. Cuándo les va a llegar el libro, ¿sí? Coméntenme en un qué pasó, si ya me llega, el pedido se atrasó más, teacher, ¿sí? Coméntenme esas cositas porque por ahí me interesa saber, ¿sí? Entonces hay mamás que todavía no les llegó el libro, otros que tienen el libro pero no tienen el activity book y me van pidiendo las pages, ¿sí? Pídanme siempre ustedes, por favor, porque yo no sé qué momento les llega, ¿está? Entonces lo que vamos haciendo es, la mamá de Pilar, por ejemplo, fue pidiendo las páginas. Entonces yo le voy pasando las páginas de las clases que vamos a dar. Hoy, en la clase de hoy, no hay páginas, ¿sí? Porque hicimos 8 corrections del activity book. Y vamos a hacer revision, ¿ok? Pero me van avisando siempre eso, ¿sí? ¿Ok? Porque, bueno, dependiendo de en dónde compró uno, si compró en Mercado Libre, si compró en una librería de corrientes, de resistencia, ¿sí? Y si quedó varado, y los que tuvieron suerte ya vinieron. Y los que no, y por ahí cuando se empiece a reabrir todo, vayan haciendo recordar a dónde han pedido sus libros, ¿ok? Bueno, porque así tienen el librito, que es súper importante tener tu bibliografía, ¿ok? Mientras tanto, yo voy pasando, no tengo ningún problema. Y así nadie se atrasa, porque las páginas se ponen en el Google Classroom, que se pusieron la otra vez, y yo les voy mandando por el WhatsApp nomás, para que no se confundan que es una tarea que está asignada ahí. ¿Está? ¿Yes? Ok. Pero me hacen acordar porque la teacher está con mucho trabajo, muchas correcciones, más que antes todavía, y mucha organización de cosas nuevas. ¿Está? Bueno, listo. All right. So pay attention now. Is it clear? Yes, so, we have borro esto, yes, ya lo repasamos, porque si no, no se va a ver bien, acordate cómo no va a estar la cosa, después lo vuelvo a escribir, en el caso que necesitemos, so pay attention now. Entonces, te va a llegar el recipe. Ay, ¿por qué hicieron escrito una receta así? ¿No nos pidieron una receta escrita? Ay, colapso. No, no colapses. Esta receta, yo había pedido que podían sacar fotos a esto. Yes, o el que no tiene el libro o el que no tenía algún problema, me lo pase escrito. Entonces va a haber gente que pasó escrito y va a haber gente que pasó la copia del otro. Ok, muy bien. Dice, hello teacher. Bueno, ahora voy a leer eso también. Ok, este es el de Constanza. Yes, ok. Tiene su writing, las dos fechas, Constanza, well done, ¿sí? Pone el nombre, third grade, le pone todos los datos, muy bien, Constanza, 14 del 4 para el 16 del 4, las dos fechas, writing, muy bien la presentación, Constanza, ¿eh? Siempre le pones buenos títulos, usas los resaltadores, well done, darling, ¿ok? Bueno, dice cómo planear el menu, muy bien, how long, yes, is for two people. Yes, porque escribiste two con T-O, sí, seguramente se te pasó ahí. How do you make it? You cut the vegetables into small pieces or into little pieces. Así que el orden ahí, yes. Cut the vegetables into small pieces. Yes, perfecta la presentación. Después los ingredients, yes, onions, olive oil, salt, time, 20 minutes, yes, instructions, yes, first, comma, then, comma, after that, comma, yes, la coma siempre va a ir después de first, después de then y después de after that, en este, ahora te muestro, first, then, after that, ¿está? First, cut the vegetables. Ojo los verbos que voy a usar en las recetas, yes? Ok, siempre se repiten cut, cortar los vegetales, into, cut, yes, into, en. Cut the vegetables, atención porque te va a servir, into small pieces, put the mixture, yes, you know, mixture es la mezcla, the mixture, yes, in a bowl, por ejemplo.
Yes, after that, yes, add es agregar. Muy bien, la gente que estuvo usando diccionario para saber los verbitos. Add, olive, yes, and salt. Le agregamos olive, el aceite de oliva, olive oil, yes. Ahí había un personaje que se llamaba Popeye que tenía una novia que se llamaba olive oil. Yes, a ver si lo conocen. Add, los papás sí seguro. Okay. Olive oil and salt. It's ready to eat. ¿Qué quiere decir it's ready to eat? Que está listo para comer. Entonces, add, put, cat, ¿sí? Que son, yes, no cat, sino cat, yes, cat. Well done, pa, 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 muy bien. Entonces yo le mando la corrección a Constanza y le pongo well done, Constanza, ta, 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 mira tus correcciones. Ya sale impactado, o sea que no necesitas tener el link, pero si querés mirar el link, yo porque hago el trabajo mecanizado, pero ya sale impactada la corrección en tu writing, ¿sí? Y Constanza me pone, hello teacher, muy bien, esto es lo que yo quiero que me contesten, porque yo te pongo, mirá los errores, por favor, have a look at the mistake, please, miss you. Le escribe la teacher una carta más o menos y el alumno, cri, 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 no contesta nada. Yo acá quiero que me pongan, sí teacher, entendí los errores, cambio y fuera. ¿Yes? Igual yo explico siempre, engancho en las clases, siempre voy a dar esto, te escribo los errores y explico los errores comunes en la próxima, en video class. Y ella pues, hello teacher, lo de los dos puntos lo copié así porque aparecía en el libro. Mostrame Constanza qué parte del libro o en qué libro viste eso, ¿sí? Está, pero siempre después de after that, después de then, después de finally, va a ir las comas. Y ahora, por ahí si te olvidaste de subrayar, en el, y todos subrayen por favor, en el activity book tienen, ¿vemos bien ahí? When you explain how to do something, use this word. First, comma, then, comma, after that y last. ¿Sí? Lo que la teacher había explicado la otra vez. Y ahí tenés las comas, después tenés acá también, time, first, comma, then, comma, after that y last. Así que subraya los highlights with the highlighter. Eso es con respecto al activity book. Yes. Y después tenés en el libro, yes, you have in the book, yes, first, yes, then, and last, yes. Y acá tenés también otros ejemplos, first, then, after that, y last, yes. Y también marcado acá en cómo hacer lo de las instrucciones, ¿ok? Así que atención, yes, ¿ok? Bueno, muy bien la contestación. Yes, perfecto, porque me encanta que me vayan escribiendo, porque si no... Wait a minute. No abro todos, ¿eh? Voy a abrir algunos para que vayan fijándose. Igual voy a explicar todos los errores. ¿Vieron? Nahuel, ver mistake, abrir tu documento, fijarte en la... fijarte en la ta-ta-ta. Yes, ok, en la video class, ok. Ahí me pasó él, yes, ahí tienen los errores. Living es la parte, lo que querías escribir. Yes, ok, corazones, 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 y otra vez lo mismo que Constanza, first, comma, then, comma, yes, ok, delicious, muy linda la receta, yes, ok, then, make, ta, 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 you can put, yes, podés ponerle tal cosa, yes, lo que le podés servir, yes, ok. Aldana, quiero mostrar uno de los que hicieron con el Aldana, Toby también hizo un paper, Agustina también hizo así, ¿sí? Le sacó la foto a lo del activity, ¿vieron? Esto es lo que yo pedí. Ahora, el que no tenía el activity, lo podía hacer en paper, a mí me, que me llegue el trabajo, ¿ok? Tenemos pizza, ¿sí? ¿Ok? Ojo cuando escribí, put the tomato sauce,
Yes, que fue el único error que hubo ahí. Y así las otras, ¿ok? Así que me contesta, por favor, al costado. Yes, ok. Bueno, tenemos a Ojo, Nayara. El name, por favor. Que la hoja que me mandaste tenga name. Yes, ok. Atención, Alejo, the plural of people, of person is people. Yes, y para todos los otros también porque estos son errores comunes. Yes, y decía, let it rest, let it rest. Porque estamos hablando, creo que era de una masa o algo, dejarla descansar. Entonces es, let it, a la masa, rest, ok. Bueno, después first, yes, Nahuel. Controlar la foto, la calidad de la foto, que no salga borrosa, por favor, yes, que no salga borrosa porque después no vemos nada nosotros. Agustina, sí, person and people. Y a ver, voy a mostrarles de Agus un ratito. Necesito, esto es lo que yo me refiero cuando les pongo Pilar, muy bien, Toby también los errores ahí que marcó la teacher. Yes. ¿Vieron que acá dice nuevo for.pdf? Bueno, acá tiene que ir tu nombre. Le tenés que poner agos recipe.pdf. ¿Está? Eso es lo que tienen que poner el nombre. A ver. ¿Vieron acá que puso Constanza y barra recipe? ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque yo te voy a mostrar ahora una cosa. Mira, no te pierdas. Wait. Bueno. Este es nuestro DocHub. ¿Vieron que hay nuevo formulario? ¿Y de quién es esto? Ni idea. Byron, ese sé de quién es. Movie, Paula. Adver, Benicio. Álvaro, Ver. ¿Este? Who's this? Entonces, esto es mi nube, ¿sí? Y mi DocHub, donde yo corrijo todo, todo. Lo de los chicos de la academia. Y tenemos tres direcciones, una para cada uno de los teachers asignados. Entonces, si vos no me ponés tu nombre, se me puede perder eso ahí y no lo puedo encontrar. ¿Se entiende? Entonces, por favor, ponerle el nombre. Por eso yo digo, poner el nombre al PDF y les encargo varias veces. ¿Está? ¿Yes? Ok. Entonces, atención ahora. Lo que vamos a hacer es, esto presta mucha atención porque ahora viene la revision, yes, is it clear? Entonces cada uno entendió sus errores, nombré los errores comunes, ¿sí? Los errores que fueron, por ejemplo, las comas, person, people, yes, first, then, after that, coma, yes, después los otros errores y la calidad de la foto, control. Ustedes tienen acá tres páginas de lo que es la revisión. Dos páginas, perdón. Una, dos pages. El tema es el siguiente. Que yo voy a necesitar, está asignado, David, esto va a estar asignado así. Ellos lo van a tener que hacer digital. ¿Yes? ¿Ok? Pero las veces que vos me mandes, atención ahí, mamá, papá, alguien que es el que está encargado de ponerlos, o a veces que lo hacen los chicos solos si ellos están más, si ya aprendieron, si ya le enseñaron. Cuando cada vez que me manden un archivo, yo voy a necesitar, si son de 5 hojas, nosotros estamos corrigiendo Activity Book, que son 10, 15 hojas de los más chiquititos, porque en este curso no hay ese problema, porque lo hacemos la autocorrección a partir de tercer grado y todo secundario. Pero cada vez que me mandes un archivo que tenga más de una hoja, que me mandes todos los archivos en un solo documento. ¿Yes? ¿Está? En un solo documento. Nosotros hicimos un tutorial, porque hay tutorial para todos, David les preparó para lo que nosotros pensamos que le iba a costar a la gente que no sabía. ¿Está? La gente que lo sabe porque ya lo hace en el trabajo o X,
Está bien, no hay ningún problema. Te voy a mostrar. Por ejemplo. Wait. Yes, atención. Are you ready? Okay. Te muestro este PDF. ¿Está? Pero es necesario que sí o sí, si me vas a mandar un archivo que tenga más de una hoja, me mandes todo en un solo documento. Así. ¿Vieron? Tiene el nombre del chico, Santiago Rizzo Patrón. ¿Bien? Y están, ¿vieron todas las páginas que me manda él? Muchas páginas. No me tienes que salir 25 PDF, sino que me tiene que salir un solo PDF con el nombre, sí o sí. Felicitaciones, familia Rizzo Patrón, por mandar los archivos correctamente. Viso todo y devuelvo. Teacher Ruth, ¿está? Entonces, eso es lo que necesito. Que las veces que me tengas que mandar más de un papel, me mandes todo en el mismo archivo. Por favor. Porque de esta manera, PDF. Porque de esta manera, por eso insistimos, de esta manera yo voy a poder cumplir y voy a poder hacer bien mi trabajo y te voy a poder mandar en tiempo y forma. O si no, te voy a devolver el trabajo, te voy a tener que devolver el trabajo, me vas a tener que mandar de nuevo y ahí ya perdemos tiempo y puede ser que no llegues a tener tu trabajo corregido. ¿Vieron que yo siempre te mando? Vos hoy que tenés tu clase, vos ya tenés, inclusive mucho antes, depende del tiempo de organización que nosotros vamos teniendo. ¿Sí? ¿Okay? Porque los teachers nos sentamos a trabajar el sábado, el viernes, dependiendo de él, pero nosotros el trabajo lo tenemos que sacar, ¿está? Así que te encargo eso, por favor, no lo pases por alto, ¿sí? Porque por ahí lo explica la teacher muchas veces, y el trabajo viene como cada uno quiere, ¿sí? ¿Está? Y entorpecen el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Atención, entonces, cuando estamos por mandar, decirle a papá y a mamá esto que explicó la teacher, o ponerle play, ¿yes? Ok. Bueno, tenemos la primera parte, voy a explicar acá arriba. Yo tengo la hoja impresa, porque la tengo que archivar. ¿Yes? Ok, correct the mistakes. ¿Are you there? Correct the mistakes. Ok. Y ahí vas a tener que tener en cuenta otra vez lo que la teacher hoy explicó y hoy revisó antes de la revision. ¿Cuándo es contable? ¿Cuándo es uncountable? ¿Con qué va el little? Yes, con uncountable. ¿Con qué va el lot, some, a few? Con countable. ¿Ok? ¿Cuándo va there is? ¿Cuándo es? Uncountable. There aren't. ¿Cuándo es? O there are, cuando es contable. ¿Ok? Entonces, vas a corregir. You are going to correct the mistake. El mistake está ahí. Marcado, that is underlined, and copy here. Yeah? Okay? Then we have multiple choice. Elegir la respuesta correcta y escribir en el espacio. Yes? Choose and write in the space. Yes? Lee bien las opciones. Yes? Are there any crisps? Yes, there is two cans. Ojo. Yes, there are two bags. Ojo. Así que eso es lo que tenés que fijarte. Después, look and complete. Yes, ¿qué puede ser? Of lemonade. A glass of lemonade. Yes. A bottle of lemonade. Y fíjate bien que escribas bien el container. Ojo, cuando escribís bowl, por ejemplo. Yes. Ok. Then, read and write true or false according to the text. You have to write true or false. Verdadero o falso. Yes. Answer, ojo Pilar, true or false. Porque por ahí quieren poner T o F, no, perdón, B o F, yes, se confunde. Answer, yes, muy bien la composición, Pilar, eh. Is there any, yes, are there a lot of, yes, okay, yes, there is, no, there isn't, yes, there are, no, there aren't. Esto es como un repaso de there is, there are, pero ahora con food, y acordándote las otras cositas. Y después writing, a recipe, y tenemos un sándwich. First, ya no se van a tener, no van a tener que poner las comas porque las comas ya están puestas, ¿ok? Así que fíjate la otra. Acordate de los verbos. Cortar, cut, yes. Acordate de estos verbos claves. Cut, yes, ok. ¿Qué más? Put, poner, yes, cut, put. Add,
agregar, add salt, add mayonnaise, add olive oil. Yes, okay. Is it clear? Yes. Last, eat it. Yes, okay. Enjoy it. Yes, disfrutarlo. Yes, okay. Hago el recipe, la recipe ahí. Y después put the following sentences in the correct order. Poner en orden, a copiar. Leo primero porque esa es la técnica. Yes, okay. This is all. Good luck. Primero veo el video instructivo de la revisión y después